の前から塵となって消え失せる。満開千本桜影吉。Bienvenidos a un nuevo vídeo de Arena of Valor. Y en el vídeo de hoy, chicos, vamos a hablar de las nuevas, bueno, las nuevas skins. Vuelven las skins de Bleach, ¿vale? Vuelven las skins de Lubu, Murad, Bright, Annette y Lindis, ¿vale? Van a estar disponibles desde el 1 de marzo hasta el 29. Estamos a día 27 hoy, ¿vale? 27 de febrero. Chicos, vamos a comentar un poquito las skins, mi opinión sobre ellas, ¿vale? Y nada, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el primero. ¿Dónde está? ¿Dónde está Lubu? Vamos a comenzar con Lubu. Yo creo que es. Nos vamos a aspectos. Yo creo que es. Dejadlo en comentarios de todas maneras. Pero yo creo que es de las skins de Bleach que han sacado para Arena of Valor. La mejor. Yo creo que es la mejor. Eso sí, cuando utilizas la ulti, no se pone la máscara. O sea, sí sale aquí en el lobby como la máscara y tal, pero cuando utilizas la ulti no se pone la máscara, tío. Y para mí un poquito cagada eso, pero bueno. Aún así, la skin está muy guapa, está muy, muy, pero muy conseguida, ¿vale? O sea, fijaros, el detalle es impresionante. Dentro del juego también está bastante, bastante bien, ¿vale? Y esta skin creo que la obtuve gratis, ¿eh? Dejadme en comentarios si me equivoco, pero gratis o muy tiradita de precio, ¿eh? Y aproveché y pim pam y pa'lante. O sea, por misión, ¿vale? No sé cómo estarán ahora, cómo vendrá, si va a ser por misión, si va a ser por voucher. Vamos a... lo veremos, ¿vale? Vamos con la siguiente también me gusta mucho, es un héroe que todavía no he traído al canal y que muchos supongo que tendréis muchas ganas de que lo traiga, y en este caso es Murad, ¿vale? La skin también, o sea, os digo una cosa, espera, que todavía no hemos llegado, esta. Está muy guapa, tío. Está muy bestia, ¿vale? Byakuya Kuchiki. Está muy bestia la skin, ¿eh? Yo, como la cambien y no sea por ruleta, o lo mismo, si me dan muchos voucher este mes, le tiramos ruleta, ¿eh? Le tiramos ruleta a ver si la conseguimos. Porque como la consigamos, madre mía, se van a venir muchos vídeos de Murad, ¿eh? De Murad, bueno, en este caso de Byakuya. Porque la skin está muy, muy guapa. Esta está muy, pero que muy guapa. De hecho, me gustan más los efectos de esta skin que los efectos de Lubu, de Ichigo, ¿vale? Me gustan mucho más estos efectos. O sea, no sé si por eso la han puesto por ruleta mágica, no sé si volverá por ruleta mágica o será por voucher... La verdad, si alguna de estas skins la pusiesen por joya, o sea, tengo ahí una joya que la tengo desde hace, yo qué sé, año y medio o algo así. Y también se va a venir un vídeo de consiguiendo la siguiente joya, pero que la tengo ahí súper parada, ¿vale? O sea, eso... Y bueno, vamos con Bright. Otro héroe que no he traído al canal. Y la skin de Toshiro Hitsugaya. Me gusta, pero mi top es por efectos. La de Byakuya, o sea, la de Mura, ¿vale? Luego le sigue el... Bueno, no, por efectos. A ver, Byakuya, Hitsugaya, o sea, Toshiro, y luego Ichigo. Sí. Tal cual, yo creo que todos vais a estar de acuerdo conmigo en que el tema va así. El tema va así y ya está. La King está igual, por ruleta de Liliana. Espero que
para el día 1 de marzo, cambien alguna de estas skins, que la pongan por voucher, ¿vale? Porque, a ver, yo entiendo que se han gastado pasta en hacer esta skin, estas colaboraciones con animes y demás, cuestan dinero con estas empresas. Entonces, lo entiendo, pero a ver, que sea un poquito más fácil conseguirlas, ¿no? Dentro de lo que cabe. O que pongan un precio fijo, rollo. No sé si vosotros recordáis que habían muchas skins de Wrath que costaban como 3.000 voucher. O sea, era muy caro, pero tú sabías lo que ibas a pagar. En cambio, aquí en la ruleta de Liliana te puedes tirar y tirando y tirando y tirando, ¿sabes? Pero aún así, las skins. De las mejores, ¿eh? De las mejores. En torno a colaboración y tal, de las mejores. Y bueno, ahora nos vamos con Anet. Vamos a ver. Anet, ¿dónde estás? Anet. Que es una skin de secundaria Karakura. La skin muy normalita. Esta sí creo. Bueno, no. Sí creo, no. Esta sí la regalaron. ¿Vale? Esta sí la regalaron por. Me parece que era por iniciar sesión durante 7 días. Creo recordar que era iniciar sesión durante 7 días. Los efectos normalitos. La skin está guay, muy muy japonesa, ¿no? Muy del estilo, ¿vale? Y vamos con la última skin que a mí me esperaba algo mejor, ¿vale? Vamos con la skin de Lindis. Muy normal. La verdad, muy normal. Los efectos, ya os digo, los efectos es un poco como la skin base, ¿vale? Simplemente le han cambiado un poco lo que es el cabello. En este caso lo tiene como más suelto, con ese traje negro y tal. Pero en cuanto a efectos y demás, muy normales. Yo no la conseguí. Obtenible mediante evento. Obtenido del evento. Yo la conseguí esta skin. No recuerdo yo porque no la conseguí. Pero bueno, esta es muy normalita, ¿eh? Esta muy normalita. Como os he dicho, para mí, Murad, o sea, Byakuya, Bride, Toshiro. Y luego Lugo, Ichigo, ¿vale? Ese es mi top. Yo creo que todos estamos de acuerdo en ese top, ¿vale? Las skins, como os he dicho, no están nada mal. Hay algunas mucho mejores que otras. Se nota también las que regalan y las que no regalan. He ahí la gracia. Pero bueno, chicos. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Se van a venir un par de vídeos muy guapos. Como se venga un buen ingreso de voucher, le vamos a dar a la skin de Byakuya, de Murad, tío. No es por nada, sino porque la quiero tener, tío. Porque la quiero tener en mi cuenta, tío. No es por... venga, vamos a gastar y tal, y que la gente me vea, y que la gente también gaste, y no sé qué, no sé cuánto. No. Es porque la quiero yo en mi cuenta, y que la veáis, y que también sea una pequeña excusa para mainear Murad. Para darle con Murad ahí a muerte y que todos lo veáis y digáis, pero bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Vale? Una cosa va con la otra, se enlaza y molaría mucho, chicos. Ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, menos Facebook y más boom boom. Dejadme en comentarios, chicos, cuál es vuestra skin favorita de esta colaboración, ¿vale? De la colaboración de AOP y Bleach, ¿vale? Dejádmelo en comentarios, por favor. Muchísimas gracias, chicos. ¡Let's go!